Se parece como Florencio Lencho Aje. Ok, amigos, estamos regresando nuevamente acá a la cancha, a la plaza del Carmen de Alajuela, para lo que será entonces los segundos 45 minutos y finales de este encuentro entre Moravia el Carmen y Dimas Escazú. Será el equipo visita de Dimas Escazú quien mueva la pelota. En esta segunda parte el marcador es de 2-0. Arriba entonces el equipo de Moravia el Carmen de Alajuela. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes por seguir esta transmisión de Futboleando y Más. Acá en vivo con este juego de preparación entre los equipos de Moravia el Carmen y de Dimas Escazú. Todo listo, todo preparado. Allá llama a jugar Guido Corella. Vamos a poner el cronómetro entonces para el inicio de esta segunda parte. En este momento se inició. Ya juegan Dimas Escazú y Moravia el Carmen. Está ganando Moravia el Carmen 2-0. Allá recuperando la pelota precisamente el equipo de Moravia el Carmen. La envían hacia adelante. Allá está la jugadora del equipo, Kerry Prieto. El balón se va por la raya final. Hay saque de puerta para el cuadro de Dimas Escazú. Allá sacando la guardameta Chelsea Zúñiga. Salen jugando allá con Ana Lu Arroyo. Arroyo jugaba allá para la jugadora Priscila Marín. Concentrada. Así que allá movilizando la pelota el equipo de Dimas Escazú. Balón de profundidad. Allá buscan a Devani Villarreal. Hay pito por parte de Guido Corella. El balón salió. Es saque de puerta. Saque de puerta entonces para Moravia el Carmen. En estas primeras de tanteo vamos a darle un poquito más de resolución. Allá preparando el saque de puerta a la guardameta Yalixa Sánchez. De rojo el día de hoy. Allá de cabeza Francis Jenkins. Allá nuevamente la pelota le está quedando al equipo local de Moravia el Carmen. Sirviendo allá hacia adelante a un costado. Allá la lleva, va a rematar, lo hace. El balón muy desviado en el remate por parte de la jugadora de Moravia el Carmen. Y sale Dimas Escazú allá con Francis Jenkins. La está perdiendo. Allá de espalda a Marco. Tratando de servirla nuevamente la jugadora anotadora de uno de los goles. Mete al centro. Se venía remate allá la parte baja. Está contrarrestando. Vuelve a quedarle el balón a Melanie Castro. Allá la vuelve el balón, va y viene, vuelve ahora en el centro, ahora las filtra bien, se viene en ataque el equipo de Dimas Escazú, la hace bien, sale la guardameta, el balón con Jocelyn Cruz. Ahí me parece que no se entendieron y el balón se fue entonces por la raya final para un saque de puerta en las primeras de tanteo de esta segunda parte. Allá va a sacar la guardameta Yalixa Sánchez, ya lo hizo. Allá la está robando precisamente Carla Meléndez. Allá sigue Meléndez con la pelota sirviendo hacia el sector derecho. Se interpone la jugadora de Dimas, envía el balón por la raya lateral. Me parece que estuvo mal el cobro de saque de bandas. Y el balón entonces es para el equipo de Dimas Escazú en estos primeros minutos de esta segunda parte. Continuamos con el marcador
de Moravia el Carmen 2, Dimas Escazú 0. Allá con la pelota precisamente Francis Jenkins, la está perdiendo, la está recobrando nuevamente el equipo de Dimas Escazú con Villegas, ahora para Arroyo, Arroyo abriendo acá para Kerry Prieto, Prieto buscando acá a la número 18, Fiorella Delgado. ¡Vamos, tirada! Allá le va a quedar el balón a la jugadora que ingresó, Dilana Quesada, en esta segunda parte. La número 32, Dilana Quesada. Ahí sacó la guardameta entonces Yalixa Sánchez. Va hacia el otro marco donde está la otra guardameta, Chelsea Zúñiga. Ah, la cambiaron. Ah, Corrales, ok, gracias. Aquí están en todas los aficionados. En otro de los cambios. Ah, ok. Ahí se me ayudan. Yo tengo a Dilana Quesada, número 32. Ahora a Galilea Corrales, número 25, la guardameta. La 18, Fiorella Delgado. Ah, Fiorella Delgado, correcto. Priscila Marín, 33. Ana Belén Álvarez. Ah, ok, perfecto. Entonces, 5 cambios por parte del equipo de Dimas Escazú. Balón al centro de cabeza. Ya se va el balón por la raya final para un saque de puerta. Así que entonces actualizamos. Ingresó número 33, Priscila Marín. 35, Ana Belén Álvarez. 18, Fiorella Delgado. 32, Dilana Quesada. Y cambio de guardameta, número 25, Galilea Corrales. Así que 5 cambios por parte del equipo de Dimas Escazú. Estamos en el tiempo, tiempo de juego, 5 minutos, el tiempo de Instituto IDEA. Recuerde que si quiere formar parte el equipo Moravia El Carmen, puede comunicarse al teléfono 7237-8567 con don Rodolfo Rodríguez. En cualquier categoría, ahí nada más se conversa y habla con don Rodolfo. Están solicitando jugadoras para las diferentes categorías. 7237-8567 el teléfono. Ahora el balón se va por la raya lateral, hay saque de manos. Saque de manos para el cuadro de Dimas Escazú. Lo va a hacer la jugadora Kerry Prieto. Ya lo cobra Prieto, allá buscando a la jugadora Fiorella Delgado. Le vuelven a enviar el balón por la lateral. Vuelve a quedarle allá el balón al equipo de El Carmen. Es Brenda Valverde que lo envía por la raya lateral. Se va a cobrar nuevamente el saque de banda. Kerry Prieto lo va a hacer allá buscando a la jugadora Fiorella Delgado. Ahí se interpone entonces el equipo de Dimas Escazú, que vuelve a recuperar la pelota con Francis Jenkins. Ahora buscando allá a Kerry Prieto. Prieto ahora buscaba a Fiorella Delgado. El balón se fue por la raya final. Hay saque de puerta. El saque de puerta es de Tosti. Transmisión de Futboleando y Más con el fútbol de la segunda división. Juego de preparación entre Dimas Escazú y el equipo de Moravia El Carmen. Preparándose para lo que será el inicio del torneo. Después de las elecciones de la semana entrante estarán iniciando torneo de la segunda división del fútbol femenino. Allá sale Villegas en el cuadro de Dimas, enviando balón hacia adelante. Allá la está peleando precisamente Dilana Quesada. Vuelve el balón hacia atrás, donde está precisamente Francis Jenkins.
Ahora sirven allá para Villegas. Villegas más atrás, ahora cambian allá para Analú Arroyo. Viene Arroyo ahora abriendo acá para Henry Prieto. Prieto ahora tocando balón allá precisamente para la jugadora, una de las ingresadas, Priscila Marín. Se viene en ataque, se viene el remate allá por encima del marco, defendido por Yalixa Sánchez, muy desviado el balón para un saque de puerta para el equipo de Moravia el Carmen en esta transmisión de Futboleando y Más, en vivo, en directo acá desde la cancha del Carmen de Alajuela, con una bonita cantidad de público que se hizo presente a presenciar el fútbol femenino en un encuentro que ha sido agradable a la vista de los que estamos acá disfrutando de el fútbol. Allá se va a cobrar entonces el saque de puerta, es la guardameta Yalixa Sánchez, se mete balón hacia adelante recortando a Analú Alpizar. Antes había una falta a favor del equipo de Dimas Escazú. Ahí deja Francis Jenkins que sea Analú la que cobre, ya lo hace para Prieto. Prieto se apoya ya con Priscila Marín. Marín allá para Quesada. Más bien es Delgado Fiorella. Ahí le está recuperando precisamente Francis Jenkins. Retrasando balón para Analú Arroyo. Ahora abre Analú acá para Kerry Prieto. Prieto entregando balón para Priscila Marín. Allá para Villegas. Se viene Villegas con la pelota. Ahora abre allá donde está Cruz. Vamos a ver qué hace Cruz. Le llegan a la marca Cruz. Precisamente Jocelyn Cruz, el balón se va por la raya lateral, hay saque de manos y ese para el equipo de Moravia el Carmen. En esta transmisión en vivo de Futboleando y Más, fútbol de segunda división, juego amistoso de preparación previo a lo que es el arranque del fútbol femenino. Se va a cobrar el saque de manos para el equipo local que está ganando 2-0. Me parece fue mala ejecución, entonces se viene el saque de manos para el equipo visitante Dimas Escazú, que entonces hizo 5 variantes en la segunda parte. 5 variantes entonces se realizaron las jugadoras de Dimas Escazú, allá robando la pelota. El cuadro de Moravia vuelve a quedarle allá para Dilana Quesada, abriendo allá, el balón se le va a ir a la jugadora Ana Belén Álvarez. Hay lateral a favor del equipo de Moravia el Carmen, ya se ejecuta, está robando el cuadro de Dimas Escazú. Allá la está peleando precisamente Dilana Quesada. Allá entregan hacia el centro. Van a abrir a este sector derecho donde juega Kerry Prieto. Prieto la tira al área. Llega Cruz. Estaba en posición adelantada la jugadora Cruz. Jocelyn. En una intentona por parte del equipo de Dimas Escazú. Va a sacar la guardameta Yalixa Sánchez. Ya lo hizo. Balón al centro del terreno de juego, ahí la está peleando, sale airosa la jugadora Francis Jenkins. Ahí llega Hillary Porras, viene Porras entregando allá para Fiorella, va a rematar. Remató la jugadora Fiorella Delgado, el balón a un costado del marco de Moravia el Carmen. Para un saque de puerta, Instituto Idea. Así que se va a cobrar el saque de puerta ya por Yalixa Sánchez. Ya lo hizo la guardameta de Moravia el Carmen. Está recuperando el equipo de Dimas Escazú acá con la pelota. La jugadora esa entró
Carola y Carballo. Ahora se pelea el balón. Es a favor de Dimas Escazú. Y viene en salida ahora Kerry Prieto. Prieto entregando allá al centro del área donde juega precisamente Villegas. Allá en el centro del terreno de juego, sirviendo, abriendo para la jugadora Hillary Porras. Balón al centro, la buscaba Fiorella Delgado. Vuelve a recobrar el equipo de Moravia el Carmen. Allá la está robando Cruz. Allá se mete al área, cae y penal. Penal, 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 penal. Y es para Dimas Escazú. Botaron en el área a Jocelyn Cruz. Y se viene entonces el cobro desde los 11 pasos. Va a ser Hillary Porras, la número 10. Vamos a ver entonces Hillary Porras al cobro de la pena máxima. En esta segunda parte puede estar el descuento. Tenemos 14 minutos. 14 minutos de la segunda parte. Se va a venir el tiro de penal. Ataja Sánchez. Anota Porras. Viene Porras. Dispara. La guardameta Sánchez. Ataja el penal. Ahora se viene una jugada allá en el área. Tiene que salir la guardameta. Y se deja la pelota ya Alixa Sánchez. Así que en 15 minutos, adivina entonces la guardameta ya Alixa Sánchez. El tiro desde los 11 pasos. Allá viene Moravia el Carmen. Con el balón precisamente Melanie Castro. Viene Castro con la pelota. Ahí la cubre Castro. Ahí buscando a ver a quién servir. Ahí sigue Castro con la pelota. Sale bien entre dos. La hace bien Melanie Castro. Ahora la está peleando, la está robando el equipo de Dimas Escazú. Ahora corre Jocelyn Cruz. Sale Yalixa Campos. Yalixa Sánchez más bien rechazando. Allá el balón nuevamente para el equipo es Melanie. Melanie Castro, la está robando Hillary Porras, abriendo allá hacia el otro sector, va a meter balón al centro, ahí le va a quedar, remata la guardameta Sánchez, agigantándose en el marco de Moravia el Carmen. Y me atrevería a decir que la jugadora del partido es Yalixa Sánchez, que ha hecho tapadones excepcionales en el juego el día de hoy, demostrando un gran nivel la guardameta Yalixa Sánchez. Allá está sacando la otra guardameta, es Galilea Corrales. La buscaba Perry entregando allá precisamente para Priscila Marín. Ahora sirven acá para donde está Prieto. Viene Prieto enviando balón al centro. La parte baja del equipo de Moravia. Y nuevamente allá la parte baja del equipo de Moravia el Carmen. Con la pelota. Acá dominándola precisamente la número 2 es Carolay Carballo. Y el balón se va por la raya lateral. Hay saque de manos que va a ejecutar Kerry Prieto. Ahí vamos a ver qué están indicando. Hay cambio de pelota, me parece, o de jugadora. Hay variante. Sale la número 5, Angie Fuentes. Vamos a ver cuál es la jugadora que ingresa. Entonces, número 4. Es la jugadora que ingresa en Moravia el Carmen, que mete en balón allá hacia el área del equipo de Dimas de Moravia el Carmen en esta transmisión de Fútbol y Andimás con el fútbol, fútbol, fútbol de la segunda división, fútbol femenino.
Y se va a cobrar entonces para el equipo de Moravia el Carmen en esta segunda parte. El marcador del Instituto Idea dice 2 para Moravia el Carmen, 0 para el equipo de Dimas Escazú. Allá va a sacar la guardameta Sánchez. Allá balón al centro del terreno de juego. Allá lo está buscando precisamente Carla Meléndez. La está perdiendo. Viene en ataque el cuadro de ahí. Buena jugada por parte de Dilana Quesada, que sigue con la pelota. Le llegan a la marca. Le envían el balón por la lateral. Y el saque de manos para el cuadro visitante de Dimas Escazú. Allá metiendo balón al área. Ahí rechazo, el balón se va por la raya lateral para un saque de manos para la recién ingresada, me parece, en el equipo de Moravia Escazú. Moravia el Carmen. Estuvo mal realizado el saque de manos, ya se efectúa ahora por parte de Dimas Escazú, que la meten ahí al área de espalda a Marco, ahí tratando de buscar el espacio. Ahora la buscan acá a Perry, va a disparar, lo hace. Disparó Kerry Prieto el balón a las manos de Yalixa Sánchez. Número 27, Yalixa Sánchez ya sacó. Allá balón para Analu Arroyo, rechazando. Rechazaba Vanessa Briones, vuelve a caerle el balón al equipo de Dimas Escazú. Allá llega Villegas sirviendo para Dilana Quesada. Allá se pelea ardorosamente la pelota, sale airoso el equipo de Dimas Escazú, entregando para Francis Jenkins, para Villegas, Villegas para Arroyo. Analu Arroyo ahora abriendo acá para Kerry Prieto, viene Prieto sirviendo acá con alguna dificultad, rechaza el equipo de Moravia. Ahora hay agarronazo por parte de la jugadora Ana Paula Ulate. Y se viene el tiro libre para Dimas Escazú. En esta segunda parte ya, en el tiempo, tiempo del Instituto Idea, dice 21 minutos. Allá hay jugadora del equipo Moravia el Carmen de Alajuela, tendida en el terreno de juego. Así que se suspende y nosotros les contamos a todos ustedes que si desea ser parte del equipo Moravia el Carmen de Alajuela, puede comunicarse al teléfono 72-37-85-67, 72-37-85-67 con Rodolfo Rodríguez. Necesitan jugadoras para sus diferentes categorías, así que lo pueden hacer llamando a ese número de teléfono. Se va a cobrar tiro libre y ese para el equipo de Dimas Escazú. Va a ser Villegas, me parece. Allá lo hizo a Marco la guardameta. Yalixa Sánchez demostrando. Allá vuelve el remate. Ah, el remate lo hizo Jenkins. Ah, ok, ok. Ah, desde Tilarán, aquí está la mamá entonces. Así que este equipo tiene jugadoras de diferentes partes del país. ¿Cómo se llama la mamá? Yelixa. Ah, qué bueno. Aquí apoyando a la familia entonces. En las gradas de la Plaza del Carmen de Alajuela. Allá nuevamente con la pelota Ana Paula Ulate. Y sale jugando allá el equipo de Dimas Escazú. Con el esférico Francis Jenkins. Allá con el esférico tratan de servirlo, se va a venir el remate, ahí fácil, suave, a dominio de la guardameta Yalixa Sánchez. Sin lugar a dudas, la mejor del partido el día de hoy,
la guardameta del equipo de Moravia, el Carmen. Tiene, sí, como lo dice acá John, es jugadora de mucha experiencia y de mucho recorrido en el fútbol femenino. Y el día de hoy demostrando esas cualidades, la guardameta de Moravia, el Carmen de Alajuela. Ataca nuevamente el equipo de Dimas Escazú. Era Naquicha González que ingresó. ¡Salió! ¡Profe, corramos, profe! Esa número 27 del equipo Dimas, Naquicha González, ingresó de variante en esta segunda parte, igual que la 36, Abigail Álvarez. Son las variantes, entonces yo creo que todo el banquillo de la 19 también, ¿verdad? Nada más que esa no me la dieron. Ok, 19 sí, no me la dieron en lista. Así que prácticamente todas las jugadoras de Dimas Escazú haciendo partido el día de hoy. Hay otra variante ahora en el equipo de 33. Vamos a ver. A la 30 va a salir Francis Jenkins. Así que me parece, me queda aquí la número 8. Sería Valerie Pérez. Número 8 en el equipo de Dimas Escazú. E hicieron ahí buena jugada por parte de Caroline Carballo. Vuelve a recuperarla el equipo de Dimas. Allá fácil a la guardameta. Ahí la deja muy corta. Resuelve ahí con alguna dificultad. Antes hay pito por parte del referee principal, Guido Corella. Y se va a cobrar el tiro libre. Miguel Badilla dice, vamos Moravia. Así que recuerde que si usted quiere integrar este equipo de Moravia, el Carmen de Alajuela, puede llamar al teléfono 72-37-85-67. 72-37-85-67. Pueden participar en las diferentes categorías que tienen ahí don Rodolfo Rodríguez del equipo Moravia el Carmen. Allá nuevamente, esta ha sido la tónica del juego. El equipo de Dimas Escazú ha tenido más la pelota en esta segunda parte. Allá va a rematar. Ahí buscó cómo acomodarse, no pudo darle a marco. Precisamente Fiorella Delgado. Ahora están abriendo acá para Nachita González. Balón al centro, allá muy pasado. El balón por parte del equipo de Dimas Escazú se va por la raya lateral para un saque de manos. El saque de manos para el cuadro de Moravia el Carmen. En el tiempo del Instituto Idea, ya tenemos 27 en esta segunda parte. Seguimos 2-0 en el marcador del Instituto Idea aquí en Alajuela. Ahora cambia de manos, es para Dimas Escazú. Hay falta, me parece, y se va a cobrar entonces a favor del cuadro visitante, el equipo blanco, que sigue dominando las acciones pero no logra concretar para poner el descuento en el marcador. Se va a cobrar el tiro libre, ya lo hacen allá al área, el balón se va por un costado por la raya final para un saque de puerta para el equipo de Moravia, el Carmen de Alajuela, preparándolo Yalixa Sánchez. Ahora salen allá por el sector derecho, meten balón filtrado, se interpone bien Fiorella Delgado,
Allá se pelea ardorosamente la pelota con la recién ingresada Valerie Pérez. Hubo falta de Pérez y se vendrá el tiro libre. Tiro libre para Moravia el Carmen. En esta segunda parte acá en la cancha Plaza del Carmen de Alajuela. Primera vez que vengo a esta comunidad en Alajuela a disfrutar del fútbol femenino. Se va a cobrar el tiro libre, viene balón allá al área, la guardameta Galilea Corrales se deja el esférico y se prepara para el saque de puerta. Galilea Corrales, que este equipo de Dimas Escazú, me comentaron, viene sin técnico, no sabemos a qué se debe, que no. Ah, ok. Ah, ya, ya. Ok, el torneo de Copa. Está entonces el entrenador de este equipo, Dimas Escazú. Es el mismo entonces de la primera división. Ah, ok. Así que tiene participación tanto en segunda como en primera este equipo de Dimas Escazú. El balón se fue allá por la raya. Vamos a ver. Me parece hay variante, va a ingresar Don Paul Mayorga realizando cambios, dándole rodaje a sus jugadoras. Ajá, allá vamos a ver, está ingresando. Es que no tengo acá la lista. Y se viene en salida el cuadro de Dimas Escazú. Ahora mete malón de profundidad, muy largo, fácil. Fácil para la guardameta Yalixa Sánchez. Número 23 ingresó. Sí, no nos trajo Don Rodolfo la lista. Entonces nos dejó sin los nombres de Moravia el Carmen, que viene en ataque, viene el remate, ya que sale la guardameta Galilea, me parece metió sus manos y el balón se fue por la raya final para un saque de esquina. Precisamente va a ser la número 23 en cobrar, la recién llegada al juego. Ahí queda con problemas la jugadora del equipo de Moravia el Carmen. Ya se está recuperando en el tiempo de juego. Tiempo Tosti, 31 minutos. Segunda parte, estamos 2-0. 2-0 es el marcador. Arriba el equipo Moravia el Carmen de Alajuela ante Dimas Escazú. Allá se va a cobrar el saque. Es Laura Sánchez. Laura Sánchez entonces cobrará el saque de esquina allá por el vértice derecho en relación al ataque de Moravia el Carmen. El balón muy pasado, se fue por encima del horizontal para un saque de puerta a favor del equipo visitante de Dimas Escazú, que sale jugando allá con Analu Arroyo. Arroyo entregando allá hacia el centro, donde controla Dilana Quesada, mete hacia adelante, se interpone bien el cuadro de Moravia el Carmen. Vuelve a ganarla ya Quesada entregando ahora para Delgado. Viene Delgado con la pelota ya tratando de meterse al área. Mete balón al centro, rechace de cabeza por parte del equipo de Moravia el Carmen. Vuelve a recuperarla esta número 20 que ingresó también de cambio en Moravia el Carmen. Allá se pelea, sale airosa precisamente Melanie Castro. Número 11 del equipo de Moravia el Carmen. Allá mete balón de profundidad, no le va a llegar la número 23. Salió bien la guardameta Galilea Corrales, se deja la pelota y saca de puerta. Ahí la entrega mal. Recupera el equipo de Moravia el Carmen, abriendo por el sector derecho, la van a tirar al centro. Hay desvío en parte baja del equipo Dimas Escazú. Vuelve a quedar el balón ahora con el equipo de
Dimas Escazú, que ya se mete en territorio del equipo de Moravia. El Carmen mete balón de profundidad. Allá Priscila Marín. Allá Marín retrasando. Allá apoyándose con Dilana Quesada. Viene Quesada ahí en los linderos del área. Corta bien la parte baja del equipo de Moravia el Carmen. Ahí recuperando la número 36. Abigail Álvarez. Sigue Abigail Álvarez. Ahora se apoya un poco más atrás con Kerry Prieto. Viene Prieto, se va a meter al área. Viene balón al centro. Muy pasado. Allá controlándola. Trataba de hacerle el sombrerito. No pudo. Y vuelve el balón allá con Quesada. Dilana Quesada con la pelota. Viene Quesada. Se va a animar el remate. Lo hace allá el balón fácil. A dominio de la guardameta. Yalixa Sánchez. Bueno, ya alcanzamos. ¿Qué minuto va a preguntar? Minuto, ya le vamos a contestar acá a Francisco Bustamante. Estamos en el tiempo. Tiempo de Instituto de Alajuela. Instituto Idea. El tiempo es 34. 34 minutos, segunda parte. Y el marcador de el Instituto Idea dice: Moravia el Carmen lleva 2. El equipo de Dimas Escazú, representación de la segunda división, lleva 0. Ahí la está perdiendo ahora, ganándola Melanie Castro. Castro abriendo allá por el sector derecho hacia el centro. Rechaza ahora la parte baja de Dimas Escazú. Allá el saludo para todos y cada uno de los amigos que están siguiendo nuestra transmisión. Gracias por estar en la sintonía nuestra de Futboleando y Más con el fútbol femenino. Juego de preparación, juego amistoso. Ahora retrasando ya para la guardameta, Yalixa Sánchez. Sánchez con la pelota y tomándose algunos minutos. Enviando balón hacia adelante, allá no logró Analú Arroyo, le juega una mala pasada, viene remate por parte de la número 23. La tuvo y la mandó por encima del horizontal. Esta jugadora 23, un poquito más de calma y estaríamos con el tercer gol de Moravia el Carmen en una de las pocas llegadas. Pero muy efectiva la llegada de este equipo, de su técnico Paul Mayorga. Y se cobrará ahí el tiro libre para el equipo de Moravia el Carmen. Va a ser precisamente la número 12, Laura Sánchez. Ya lo cobró Sánchez allá para Melanie Castro. Viene Castro enviando hacia el centro. Vuelve el balón allá. Le juega una mala pasada. Se le va por encima la pequeñita jugadora número 23 del equipo Moravia el Carmen. Y el balón se va por la raya final para un saque. Saque de puerta. Saque de puerta Tosti para el equipo de Dimas Escazú. Que sale jugando allá. Centralizado el juego. Allá en el puro centro del terreno de juego. Va a meter balón de profundidad. No miró las opciones y el balón llegó fácil a dominio de la guardameta. Yalixa Sánchez, ya sacó Sánchez, allá controlando Quesada, el balón en el centro del terreno de juego, llega a la marca Laura Sánchez, envía balón hacia adelante, de espalda a Marco, ahí la está perdiendo, está recuperando ahora Abigail Álvarez. Allá servía hacia el área, vuelve a recortar el equipo de Moravia el Carmen con Brenda Valverde, la pierde Valverde y está recuperando Kerry Prieto, número 3 del equipo de Dimas Escazú. Ahora están abriendo acá hacia el otro sector donde corre precisamente la jugadora Priscila Marín. Es saque de puerta entonces. Saque de puerta para Moravia el Carmen. Si usted quiere ser parte del equipo Moravia el Carmen de Alajuela, contacte al 7237 8567 con Rodolfo Rodríguez.
tienen diferentes categorías para que usted se una al fútbol femenino. 7-2-37-85-67. Allá viene Castro con la pelota. Melanie envía un balón hacia adelante, le va a quedar a la 19 del equipo de Dimas. Remató muy fácil, muy suave para la guardameta Yalixa Sánchez, que ya sacó de puerta. Allá al otro marco la va a buscar precisamente Carolay Carballo. Allá entregan para Brenda Valverde. Balón allá que va a llegar fácil a dominio. No sale la guardameta. No se hablaron defensores y la guardameta se quedó parada allá en el marco. Y ahora hay falta y se vendrá tiro libre a favor del equipo Moravia del Carmen. Así es, el equipo, sí, Moravia del Carmen, con jugadoras de buen pie, juegan bien al fútbol, entre ellas la número 11, Melanie Castro. Me ha gustado el juego de ella. La 12, la defensa, muy segura atrás. También, sí, la 12 es Laura Sánchez. Así que hay varias que tienen buen juego por parte de este equipo Moravia del Carmen de Alajuela. Va a ser precisamente Melanie Castro, número 11, en cobrar el tiro libre. Ya lo hace allá al área. Le va a quedar a Abigail Álvarez. En salida el equipo de Dimas Escazú. Buen balón filtrado, muy largo. Parece no le va a llegar. El balón se fue por la raya lateral para un saque de manos. Ya lo cobró precisamente Melanie Castro. Allá precisamente Carolay Carballo, enviando hacia adelante el balón nuevamente para Dimas Escazú. Esa ha sido la tónica de esta segunda parte. Dominio por parte de Dimas Escazú. Mete el balón al centro. El balón fácil para Yalixa Sánchez. Allá nuevamente balón de profundidad. La tiene la pequeñita número 23. Balón se va por la raya final. Saque de puerta del Instituto IDEA para el equipo de Dimas Escazú. Estamos en el tiempo de juego cuando corre una brisa acá de sur a norte. Hay posición adelantada por parte de Prieto. Y se cobrará entonces el tiro libre para Moravia del Carmen. En el tiempo de reprosa, ya 41, segunda parte. Ese viene el tiro libre, Laura Sánchez. No sabemos si Laura Sánchez será familia de Yalixa Sánchez. Ambas con el mismo apellido. Viene el equipo de Moravia del Carmen, allá con Carolay Carballo. Ahí la mandó a ponerse sotana la jugadora de Dimas Escazú. En este momento está pidiendo terminó. Se acabó. Sí. Termina el juego acá en la cancha 42 minutos de Plaza El Carmen. 2-0 entonces gana el equipo local al equipo Dimas Escazú. Nosotros terminamos esta transmisión agradeciéndole aquí a John por su colaboración y agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes por su sintonía. Nos despedimos, será hasta la próxima. Esto fue Futboleando y Más. Marcador final, ganó Moravia del Carmen 2-0 a Dimas Escazú. Finalizamos, con permiso, terminamos acá desde la cancha del Carmen de Alajuela.